penitentes purgando sus penas, enfermos en busca de sanidad, pobres buscando riqueza, ricos buscando tranquilidad. Todos se confunden en el 20 de julio con los vendedores y mendigos que desde las 5 de la mañana llegan al barrio a tomar buen puesto, a ubicarse de frente a la caridad de los feligreses que asisten a cualquiera de las 12 misas que se celebran en el santuario cada domingo. Algunos van pagando una novena ocasional, otros quieren escuchar. La gran mayoría, sin ninguna esperanza, solo quiere ser oído. Yo creo que la gente también busca otra alternativa que no sea la violencia. Y a través de la devoción al Niño Jesús descubre algo maravilloso, el rostro bondadoso de Dios, de un Dios que ha sido capaz de hacerse niño para caminar, para decir, mira, yo estoy contigo y contigo quiero caminar. No, Dios, que no perdona, si no está viendo que vino la furia, si no falta misa el domingo, porque es una mujer no común. Yo soy muy fiel creyente del Divino Niño Jesús y mi fe en él es muy grandísima. Siento que hay mucha energía positiva aquí y la vengo a buscar. Y porque soy santero. Pues que me socorra la salud y poder salir adelante de las deudas que tengo. No solamente lo visito cuando necesito de él, sino siempre que vengo aquí a Bogotá. De tanto pedirle al Divino Niño, he conseguido un trabajo y hasta ahora me ha ido bien. Primero pido por mis hermanos, por mis amigos, y lo que le pido para ellos es fijo que me da a mí. Pero esta gente no me pide, les da pena, como si yo me pusiera bravo, como si fuera tacaño, como si no volviera pobre. Había un indio que le decía a Jesús, oiga Jesús, ya no le pido lo que le piden los demás, porque eso ya se le acabó. No le pido tanto porque le piden tanto. Señor caído de Monserrate y el Sagrado Corazón, que por ser más dolientes, según la fe popular, entendían con más facilidad las peticiones y sufrimientos de los fieles. La imagen esperanzadora del Divino Niño, sin ningún sufrimiento aparente, fue ganando espacio y la propagación de sus milagros afianzó la peregrinación que hoy se vive en el 20 de julio. Gente está totalmente desilusionada de quienes se ofrecían como autores de grandes maravillas. El pueblo ha ido tomando cada vez más conciencia de que las respuestas no vienen de quienes se las ofrecen. Entonces trata de aferrarse a quien le dé seguridad y en ese proceso descubre también la presencia de Dios como el Dios que da seguridad, porque la devoción al Niño Jesús es solo un camino para encontrarse con el Señor Jesús. Más un deseo interno hacia buscar esa paz, esa tranquilidad. Si tú vas al santuario y entras al espacio donde está la imagen que la gente venera, tú encuentras que la gente ahí está buscando mucha paz, mucha tranquilidad. Y tal vez lo que más le agrada de ese tipo de espacios es eso, la tranquilidad, la paz. Pero como un deseo, no porque se tenga, sino porque se está buscando. Un pedazo de pan, mismo.
santuario urbano y moderno, también se ha especializado. Las peticiones que se solicitaban sin especificar el destinatario son historia pasada. Ahora los fieles saben a quién dirigirse según sus necesidades. Al señor de Buga si están enfermos, al señor de Monserrate si están sufriendo. Si el problema es económico o laboral, el Divino Niño tiene la respuesta. Pienso que hay realidades, y son el 90% de las realidades que vivimos nosotros. El amor, para tomar una. La libertad, que nosotros no podemos manejar sin símbolos. Y aquí nosotros estamos tocando un fenómeno religioso. El mundo religioso es absolutamente simbólico, porque a Dios no se puede tocar ni manejar sino a través de símbolos. Entonces yo pienso que el mundo religioso es un mundo que busca sentidos, sentidos profundos en la vida, sentidos ante el dolor, sentidos ante el bien y el mal, sentidos en un mundo de orden o en un horizonte de orden, y ese mundo pues necesita buscar unos símbolos. Quiso adaptar una réplica del milagroso niño Jesús de Praga que tantos adeptos tenía en Europa. Consiguió la imagen de un niño, le quitó la cruz que cargaba y organizó un culto a su alrededor. Es una devoción fundamentalmente de estabilidad situacional, ¿no? Hay necesidades específicas de cada devoto que fundamentalmente son las de estar bien económicamente, pero para luchar en la vida. Los feligreses le presentan al Divino Niño las estampas, veladoras y novenas para que las bendiga y así sus favores sean más eficientes. Pan y chocolate cada domingo para los niños, y los mercados para las familias más necesitadas hicieron que la peregrinación al 20 de julio creciera tanto que el gobierno capitalino tuvo que extender el tranvía que llegaba hasta la avenida Primero de Mayo para que tuviera una estación en lo que hoy es la plaza del 20 de julio. El santuario tiene unas particularidades muy grandes. No es un santuario en el cual se declaran apariciones o cosas misteriosas o raras. Hay una experiencia sobre todo fundamentada en lo que vivió, en lo que sintió y en lo que comunicó un sacerdote concreto que supo vender como una experiencia religiosa muy cercana al pueblo bogotano, la del niño Jesús, el padre Juan del Rizo. No solo funciona la parroquia dedicada a evangelizar. Los programas de promoción humana han sido el objetivo que desde el principio impulsó el padre del Rizo.
cuenta, acá tenemos 21 programas que están buscando la promoción de las personas y que puedan también las personas salir de una situación de miseria a ser sujetos de su propia historia. No simplemente que vengan y reciban un pedazo de pan o que reciban una ropa o un mercado, sino que inicien todo un proceso de ser sujetos de historia. Los fieles en cumplimiento de su novena se comprometen a dar una limosna de un mercado de acuerdo con sus capacidades. La parroquia redistribuye los mercados entre los fieles inscritos con anterioridad, pero solo si asisten a las misas y a los cursos de evangelización y capacitación que ella organiza. Para la entrega de pan y chocolate a los niños, el requisito es el mismo. En el 20 de julio, si no hay donaciones, no hay favores. Si no hay compromiso, no hay asistencia social. En algún momento quienes contaban esa limosna me informaron que les costaba mucho porque había mucha moneda. Entonces yo vi la necesidad de advertir, dar un aviso para que ojalá pues dieran más bien algún pequeño billetico, y ya había terminado el aviso cuando me acordé de algo, me devolví y le dije a la gente, y no se les olvide que al niño Jesús le gusta el color morado. Y desde entonces, pues las limosnas fueron de 5,000 pesos para arriba. A no ser que fuéramos a comprar comida para todo este gentil, porque había como 5,000 hombres. Entonces les dijo Jesús a los discípulos. El santuario tomó fuerzas a finales de los años 80, cuando la situación violenta del país hizo que grandes figuras públicas asistieran a dar gracias por los favores recibidos. Fue cuando se hizo necesaria la construcción del templo alterno. Los bendijo, los partió y entonces empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los repartieran a la multitud. En el santuario, el comercio aumenta con la fe, a veces de una forma milagrosa para aquellos que lo patrocinan. Sí, creo que se entiende.
devoción al Divino Niño es un negocio también, ¿no? Y en torno a él hay mucha gente que se aprovecha, lo utiliza, hay estrategias de sobrevivencia, ¿no? Y personas que se disfrazan de pobres para ganar la compasión ajena. Eso es cierto que allí está y está en todos los santuarios, ¿no? Pero eso hace parte de la práctica religiosa, ¿no? Había un señor leproso con sus 5 hijos. Habíamos visto cómo este señor disfrazaba a los niños de niñas, porque las niñas generan más sensibilidad hacia la gente y podían conseguir mucho más dinero. Para los católicos es claro que necesitan una representación palpable de la devoción que tienen. En Bogotá, el Divino Niño es el más vendido. Porque tiene más expansión, porque lo conocen en más países, porque la gente le tiene más devoción, también porque a nivel económico pues se mueve, se venden más sus imágenes que la imagen del Milagroso de Búfalo. Solo se vive en el 20 de junio. Algunos devotos consideran que es más importante llevar las imágenes a otros sitios más necesitados como una forma de propagar la fe. Yo me alcancé a ver en el otro lado, le pedí que por favor me ayudara a salir, que si me sacara en ese momento, alcancé como a ver una lucecita, y si me hacía regresar, pues más devoto me iba a volver de él. Y dicho y hecho, y más devoto me volví. Yo solo me volví otro, pero por la fe que le tenía a él, y él me ayudaba mucho, ¿sí? Es que la fe mueve montañas. Esa es la principal crítica que hacen los cristianos evangélicos, que ven en la comercialización de imágenes una tara para el desarrollo de la comunidad. Indiscutiblemente la gente está adorando la imagen, porque llega a convertirse como en un fetiche de la persona y ni siquiera le tienen un nicho, un altar, se vuelve algo intocable y la persona le rinde adoración y culto a esa imagen que está ahí, para ellos dicen representando, pero la verdad es que se prohibió totalmente cualquier representación de lo divino desde el Antiguo Testamento. A partir de la encarnación del Hijo de Dios, a partir de que Dios se hace imagen, ya tenemos que reevaluar todo el elemento idolátrico de poder hacer una figura de Dios en Jesús. O si no, lo más idolátrico es decir que Jesús es Dios, porque es la imagen más grande, ¿no? Creamos imágenes, inventamos imágenes como forma de representación, como espejos para... como objetos para poder pensar mejor, como espejos para podernos representar, para podernos reconocer en ellos, ¿no? Y yo creo que eso es una riqueza del fenómeno religioso. Desde el punto de vista religioso, el poder ir como aclarando, definiendo, volviendo transparente esa simbología, ¿no es verdad? Para que esa simbología realmente nos lleve a la construcción de una nueva sociedad, donde la gente con sus necesidades está, con sus temores, porque eso no lo podemos quitar. Otros van y se refugian en la ciencia, otras van y se van a donde un médico. Yo pienso que aquí lo importante es encontrar en esa imagen un sentido profundo de solidaridad, de unión, de transformación interior y de apertura a los demás. Para la Procuraduría, la parroquia fue en parte responsable de la mendicidad en el santuario.
no se transmitía un mensaje, el buscar la erradicación de la mendicidad, no solamente de los niños, sino de los ancianos y de todas las formas como allí se presenta. Entonces la Iglesia en ese momento realmente no tenía un compromiso distinto que el de fomentar una fe que seguramente el Divino Niño no comparte. Una señora nos mandó una carta al Padre Superior y decía: Padre, dígame a los ojos, Padrecito, que no levante la hostia tan grande y la baje tan grande, porque uno quiere decirle algo a Jesús y no le dice al cielo, que no levante la hostia tan grande y la baje tan grande. En este momento, por ejemplo, unas 27 familias que venían a pedir limosna a la plaza, en un periodo de unos 6 meses, no han vuelto. Y unas 12, 15 niñas que estaban dando vueltas y que eran un verdadero problema, son en este momento las que trabajan para que las mamás no vengan a pedir limosna. Ellas se han vuelto como sujetos de promoción y de dignificación de la mujer y de la familia. La devoción al Divino Niño es un negocio también, ¿no? Y en torno a él hay mucha gente que se aprovecha, lo utiliza, hay estrategias de sobrevivencia, ¿no? Hay personas que se disfrazan de pobres para ganar la compasión ajena. Eso es cierto que allí está y está en todos los santuarios, ¿no? Pero eso hace parte de la práctica religiosa, ¿no? Lo cierto es que la devoción por el Divino Niño está en pleno apogeo, gracias a quienes han logrado interpretar las necesidades del colombiano urbano de hoy con sus sentimientos religiosos.